Hola, soy el doctor Ramón Abascal y hoy os voy a hablar de la berberina, que es un compuesto alcaloide de color amarillo y sabor amargo que se extrae de las raíces y de las hojas y la corteza de numerosas hierbas y plantas medicinales. Se ha utilizado durante muchos años en la medicina tradicional china y en la ayurveda para combatir virus, bacterias y otros microorganismos. También se utilizaba para aliviar problemas gastrointestinales y parasitosis intestinal e infecciones oculares. También conocido por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, pero estudios recientes demuestran que también tiene otros beneficios en numerosos procesos fisiológicos del cuerpo, ya que activa la enzima responsable del metabolismo de las grasas y gracias a esto regula los desequilibrios de lípidos, glucosa y energía. Entre los beneficios... De la berberina tenemos que ayuda a controlar la diabetes tipo 2, ayuda a mejorar la salud cardíaca, ayuda a reducir peso, también inhibe el crecimiento de las células grasas, contribuye a aliviar la ansiedad y la depresión, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, también ayuda a controlar la enfermedad del hígado graso no alcohólico, inhibe el crecimiento de tumores y la proliferación celular. La berberina no presenta toxicidad en las células, pero si se toma de forma incorrecta puede tener efectos secundarios como náuseas, diarrea, estreñimiento, calambres, dolor de estómago. No se recomienda a mujeres embarazadas o en período de lactancia. Se debe consultar al médico antes de consumirla. Muchas gracias.